¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Abner Hunter de abnerhunter.com y como cada semana les comparto los mejores plugins BST gratuitos, instrumentos BST y paquetes de samples, adicionalmente mejores ofertas y grandes descuentos que me encontré en herramientas de producción musical y software. En esta ocasión les comparto los de la semana número 3 de julio del 2021. Les aviso que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y en el primer comentario. Y también van a estar las estampas del tiempo para que vayan a través de cada uno de los mini capítulos de este video. Antes de ir al contenido, amigas y amigos, me gustaría invitarlos a mi página web abnerhunter.com, donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes. Tengo algunas guías en PDF para productores musicales y guitarristas. También tengo algunas herramientas como presets de algunos plugins, un super paquete de impulsos de guitarra, mi plantilla para Cubase de flujo de trabajo y mezcla, entre otras cosas. Y por último, no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito para producción musical. Y bueno, sin más, vamos al video. La compañía SNFK Music nos está regalando este plugin llamado C-Voice 1. Es un plugin de modulación que incluye algunos efectos bastante interesantes para voz más que nada, pero eso no quita que lo puedas usar en cualquier otro instrumento. Tiene una perilla que altera la afinación del track, también la velocidad de la modulación, tiene algunos parámetros que puedes cambiarlos para generar diferentes colores, puedes hacer la voz o cualquier instrumento en estéreo o en mono. Está bastante interesante este plugin de esta compañía nueva. Es un plugin que está disponible para Mac y para Windows. Por aquí tienes detalladamente lo que hace cada parámetro en especial. También tiene saturación. Dando clic en estos botones ya se inicia la descarga directa. Cabe destacar que es un plugin disponible en 64 bits. La compañía Produce R&B nos está regalando este plugin llamado Amp, que es un plugin de channel strip. Incluye limitador, incluye un clipper, incluye también un ecualizador con bandas ilimitadas que puedes usar. También incluye saturador y también incluye un procesador de estéreo que te permite ensanchar el espectro estéreo de algún track o ponerlo en el centro, ponerlo en mono, por ejemplo, ¿no? Aquí están más detalles de todas las características que incluye. Es un plugin que está disponible para Mac y para Windows. Para descargarlo simplemente lo agregas a la tarjeta. Te va a pedir tu información como correo electrónico, entre otras cosas. Al terminar el registro ya te da acceso a la descarga de este plugin BST. La compañía Analog Obsession nos está haciendo el regalo de la actualización de este plugin de ecualización llamado N492ME. Un ecualizador de 4 bandas. Aquí están las funciones, las características que tiene. Aquí está la actualización que recibió hace poco con algunas mejoras. Es un plugin que está disponible en 64 bits para Windows y para Mac. Y aquí están los botones directos para la descarga del mismo. La compañía Arboreal Audio acaba de sacar este amplificador genial que se llama STRX en su versión 1.1. Es un plugin que está disponible para Windows, para Mac. Por aquí tienes los botones directos para la descarga. Es un plugin genial, ya estuve checándolo aquí en el canal. Voy a estar dejando por aquí alrededor un enlace para que vayas y cheques el video donde pruebo este amplificador por sí solo y también en la mezcla. La página Vela D Media está regalando un instrumento virtual para Kontakt que es de una voz soprano. Este es el instrumento virtual. Como puedes ver, se requiere Kontakt para este instrumento, eso sí, no funciona fuera de Kontakt. Para obtener la versión gratuita, lo agregas a la tarjeta, te va a pedir que llenes tu información y al terminar el registro, ya tienes acceso a la descarga de este instrumento virtual. La compañía Flanders Tech acaba de sacar este sintetizador con forma de una cara. Aquí también tienes algunas muestras de sonido de cómo suenan algunos presets de este sintetizador. Dice que es un sintetizador simple FM inspirado por el mundo de los juguetes. Es capaz de crear un amplio rango de sonidos. Aquí están algunas de las características bastante interesantes, muy buenos sonidos. Y para descargarlo simplemente le das clic aquí donde dice Download. Te va a llevar a un link de Mediafire donde le das clic en este botón azul y ya empieza la descarga directa. El desarrollador Mark Mrakowczyk acaba de sacar el Svarog. Este genial instrumento virtual de percusión, genial para esos sonidos típicos de guerra, por ejemplo, esos trailers cinemáticos de películas, por ejemplo, está genial. Por aquí puedes ver este video donde hay algunas muestras de sonido de este instrumento. Cabe destacar que solamente está disponible para Windows en 32 y 64 bits y estos botones te dan acceso a la descarga directa del archivo. La página de Adam Monroe Music
acaba de sacar este delay que se llama Adam Monroe's Delay. Está disponible para Windows y para Mac en 32 y 64 bits. Por aquí tienes un video demostrando algunos de los sonidos y también puedes probar este audio que está aquí para checar algunos presets de este nuevo plugin de delay. Para descargarlo simplemente le das clic aquí donde dice Free Download. Te va a llevar a este apartado donde tienes algunos enlaces de descarga para Windows, para Mac, por ejemplo. La compañía BandLab acaba de hacer una actualización masiva y muy importante en esta aplicación BandLab 10.0. Como ya lo conocerán, tal vez BandLab es la compañía que hace el software Cakewalk, este DAW genial gratuito que tiene muchas características geniales y que es ampliamente usado por muchos usuarios. Bueno, hicieron la actualización de esta aplicación de celular que está disponible para Android y para iOS también. Por aquí puedes checar algunas de las características de todo lo que puedes hacer en esta aplicación. Puedes grabar, puedes conectarlo con el programa Cakewalk. Aquí tienes los enlaces para la App Store y para la Play Store para que los descargues hasta tu celular. Justamente desde tu celular puedes tener acceso a todo esto, grabar música, compartir música. Si te gustaría grabar desde tu celular, bueno, BandLab puede ser una muy buena opción gratuita. La compañía Sashart acaba de sacar este sampler que se llama 3 Sampler, un plugin que te permite tener hasta 3 samples distintos dentro de él, manipularlos y usarlos a tu antojo. Dice que es bastante ahorrador de poder del CPU, ya que usa 3 samples únicamente. Aquí están algunas de las características. Es un plugin que está disponible para Windows y para Mac en 32 y 64 bits. Y este botón azul que está aquí te da acceso a la descarga directa. No tienes que registrarte aquí en la página ni nada de eso. La compañía Noise Engineering acaba de sacar 3 plugins gratuitos en esta semana 3 de julio del 2021. Para obtenerlos, primeramente tienes que hacer una cuenta aquí en la página. Aquí te da las opciones para entrar a crear una cuenta aquí en esta parte del portal o entrar de tu cuenta existente en Customer Portal. Aquí ya te pide que confirmes tu correo electrónico y te da las instrucciones para que descargues estos plugins. Estoy hablando del Sync Vereor, primeramente, un sintetizador. Suenan genial, la verdad. Por aquí puedes checar algunos demos. También nos están regalando el Beard Vereor, que es otro sintetizador. Aquí tienes opciones de escuchar algunos de los presets. Y por último nos regalan el Ruina, que es un plugin de estéreo distorsión. Es un plugin de distorsión muy musical, la verdad. La compañía IK Multimedia nos está regalando este piano llamado Art Deco para plataforma Sample Tank, también de IK Multimedia. Cabe destacar que Sample Tank en su versión de Custom Shop es gratuita. Aquí te dan las instrucciones para descargar Sample Tank primeramente. Tienes que descargar el manejador de productos de IK Multimedia. Si das clic en estos enlaces que te está dejando IK Multimedia aquí, ya vas a poder tener acceso. Básicamente entras al manejador de productos y ahí en tus productos o tu software ya debe estar agregada una licencia gratuita de Art Deco. La compañía Seekout Caps está regalando un nuevo paquete de impulsos para guitarra llamado Speaker IRs, que son impulsos de diferentes tipos y marcas de bocinas de gabinetes. Muy bien, estas bocinas fueron capturadas y hechas impulsos de guitarra. Para descargarlo simplemente le das clic en este enlace y te va a pedir un correo electrónico, el cual lo vas a poner aquí y te va a estar dando acceso al botón de descarga. El desarrollador independiente de la compañía Air Windows nos está regalando un nuevo plugin, se llama Bright Ambience 3. Es un plugin, podría decirse, reverb delay con otros interesantes efectos que puedes crear en él. En este video te muestra lo que es capaz de hacer este plugin. Genial compañía Air Windows, hace muchos plugins gratuitos disponibles para todos de muy buena calidad. Es un plugin disponible para Windows y para Mac. Para descargarlo simplemente le das clic aquí. Si no se descarga, le puedes dar clic derecho y lo abres en una nueva pestaña. O si no, copias directamente el enlace, lo abres en una nueva ventana y ya empieza la descarga del mismo. La compañía ADSR, con motivo del 11º aniversario de esta compañía, están regalando un paquete de samples. Se llama Producer Live. Aquí puedes escuchar este audio con algunos demos. Aquí está lo que incluye el paquete: archivos de estos géneros. Incluye archivos de shots, loops, midis, presets del sintetizador Serum, por ejemplo. 100% libres de derechos de autor. Para obtenerlo simplemente le pones aquí en Free. Te va a llevar a que ingreses tu información, tu correo electrónico, que crees una cuenta si no la tienes, y ya puedes tener acceso a la descarga. La compañía Sound Manufacturer está regalando el Ghost Rider.
Este es un plugin que es disponible solamente para Ableton Live. Es un plugin que genera notas adicionales fantasma para crear ritmos. Aquí tienes el manual en caso de que quieras checar más de él. Y por aquí está un video del plugin en acción. Para descargarlo simplemente le das clic aquí en este botón y ya te da acceso a la descarga del plugin. También abajo en la descripción y en el primer comentario les dejo los enlaces de todas las ofertas y grandes descuentos que me encontré en plugins en muchas tiendas online. Todo es de confianza, todas estas ofertas están vigentes actualmente, descuentos de hasta el 90, 95, 97% del descuento en algunas cosas, en caso de que tengas un poco de dinero para ellos y quieras aprovechar estas ofertas que duran por un tiempo limitado. Todo va a estar abajo en la descripción y en el primer comentario. Y antes de irnos, amigas y amigos, me gustaría invitarlos a mi página web amnerhunter.com, donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes. Tengo algunas guías en PDF para productores musicales y guitarristas. También tengo algunas herramientas como un super paquete de impulsos de guitarra, mi plantilla para Cubase de flujo de trabajo y mezcla, algunos presets que uso de algunos plugins y por último no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Muchas gracias por ver el video y nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien, hasta luego.